Bienvenidos a mi canal Luis Fuentes Arciay. DJ Junior Mix de Master Audio. El poder absoluto. El poder absoluto. Hola, soy Brooke Burke y doblo a Rachel Teller en Need for Speed Underground 2. Es muy divertido llevar a un piloto en un juego, pero en las calles conduzco de manera responsable y prudente. Cuando se trata de correr, no olvides que solamente lo puedes hacer en las calles de Underground 2. Así que recuerda siempre usar el cinturón de seguridad y respetar las reglas de tráfico. Nos gusta lo que vemos. En mi banda hay sitio para ti. No aceptaré un no por respuesta. ¿Qué dices? La cosa está que hace que te quieras sonreír. Será mejor que llegues feliz. Sí, todo va bien. Me he tenido que ocupar de un problemilla. Supuse que querrías cambiar de aires para aclararte un poco. No puedo culparte. Escucha,
Cuando llegues a Bayview, una amiga Rachel te proporcionará transporte. Te deja sus ruedas. El coche está esperando en el aeropuerto. Es su niño, así que ten cuidado. Buena suerte, colega. Nos vemos. Oye, si aún no te lo habías imaginado, lo que estás oyendo es el sistema de mensajes cortos. También se llama SMS. No sé si lo has usado antes, así que lo he preparado para principiantes. Lee las instrucciones para ver cómo funciona. Ahora mira en el minimapa. Usarlo es muy sencillo, pero no está de más que te acostumbres a hacerlo. Esta ciudad es muy grande, ¿sabes? Necesito que me devuelvas el coche. Reúnete conmigo en el concesionario que sale resaltado en el minimapa. En las que te puedes apuntar, hay una banda de perdedores juntándose para competir. Es tu oportunidad de conseguir dinero fácil. Te envío donde están. Nos vemos. Rachel, ¿qué pasa, tía? Se dice que se cuece algo en Ford Union. No me he podido enterar del sitio exacto, pero no creo que tengas problemas en encontrarlo. Mis chicos dicen que hay chollos sueltos, así que igual te interesa. Buena suerte. Oye, ¿puedes hacerte con un coche que reemplace el que perdiste? Samantha acaba de enviar el pago del seguro. Parece que por fin ha llegado. Escoge un coche. Después hablamos. Tienes ruedas. Ve a mi garaje. No te molestes en buscar carreras. Ahora mismo no se está moviendo nada. Y no me hagas esperar otra vez. Te veo allí.
de cómo son las cosas aquí. En medio de lo referido al mundo de las carreras, pasa por mí. Y por si todavía no te has dado cuenta, es el mejor sitio. Aquí el mundo de las carreras es grande. Busques lo que busques, lo podrás encontrar. Siempre que sepas dónde buscar. Aceleración, derrapes, circuitos y mucho más. Esto está tan implantado que corremos en sitios que no creerías. Claro que eso supone una oportunidad para ganar dinero, de verdad. Lo mejor es una serie de carreras, la Underground Racing League, solo por invitación dirigida a la élite, en la que el dinero y los motores no tienen límites. Solo hace falta el historial correcto y las conexiones adecuadas. No te olvides de que estás en mi ciudad y eres un invitado, así que respétame. Detrás está Tommy. Hace magia debajo del capó. Te pondrá el niño punto. Colega, Rachel ha preparado todo para que te encargues de tus asuntos fuera del garaje. Te ha reservado espacio. Ven, te enseñaré dónde guardar tus coches. Bueno, ya estamos aquí. Un sitio para tus cosas. Puedes dejar tus piezas y equipo. También hay herramientas para que puedas modificar el coche. Oye, a todo esto, se me olvidaba decirte que esta noche hay mucha acción en la ciudad. He subido a tu mapa a los sitios donde hay carreras. Sal y hazte un nombre. Colega, por si acaso no lo sabes todavía, me entero siempre que llega material a Bayview. Si una tienda tiene algo que merezca la pena mirar, te pegaré un toque al SMS para que vayas a verlo. Las cosas se mueven rápido, así que estate atento a las alertas de mensajes. Y no me des las gracias. Todavía estoy pensando qué podrás hacer por mí a cambio. Hablamos después. Muy bien, atiende. Vas a quedar flipado con Calle X. Es el nuevo tipo de carrera, la más bestial. Estos circuitos son virados. Hay poco espacio para tomar las curvas, así que más te vale que los reglajes sean los buenos. Haz lo que sea para quitarte a los otros de en medio, porque tú quieres la trazada buena. Si consigues girar por ella, ahorrarás un montón de tiempo. Así que ajusta los reglajes para aceleraciones rápidas y giros cerrados. ¿Sabes lo que quiero decir? Muy bien. Sal ahí fuera y dale caña, tío. Thank you.
Las carreras de aceleración en las calles deciden todo lo que tenemos. Mira esto. Las RPM son la clave para estar delante. Arranca en el momento adecuado y lánzate hacia el liderato. Pero si tardas en hacerlo, acabarás el último. Después toca cambiar. Los cambios son la clave del éxito, así que cambia en el momento adecuado y maximizarás la potencia. Recuerda que si cambias muy pronto o muy tarde, te quedarás atrás. Si los otros te adelantan, tranquilo, cógeles el rebufo. Coge más velocidad esperando el momento adecuado para pasarlos. Tío, eso mola. Esto va a ser grande, colega. ¿Estás listo? Bien, sal y demuestra lo que vales.
los derrapes se trata de tener clase y control. Recuerda estas tres palabras: velocidad, cambio y freno de mano, porque son fundamentales para marcarte movimientos chulos que te den tus buenos puntos. No hagas el loco con los frenos, porque cuanto más rápido vayas y a la vez más derrapes hagas, mayor será el marcador. Y este marcador será el que indique el multiplicador que consigues. El multiplicador influye en la puntuación del siguiente derrape, así que asegúrate de que es grande. Cuando consigas controlar todos los detalles, empezarás a encadenar los derrapes, uno detrás de otro. Enlázalos en un deslizamiento continuo y el marcador se va a llenar de puntos. Y si crees que estás preparado de verdad, es hora de ir a lo GRALDE. Intenta ir pegado para conseguir bonificaciones. Cuanta más goma metas en las líneas, más rápido subirá el marcador. Pero recuerda que tienes que alejarte de las paredes o perderás todos los puntos del derrape. Ahora vamos a lo nuestro. ¡Que ardan las calles! Llamando mucho la atención. Parece ser que un par de compañías quieren representarte. Eso quiere decir que puedes entrar en la Underground Racing League, de la que te hablé. Sin tráfico, sin calles, solo pura conducción. Todo tiene lugar en un circuito privado y controlado. Ya que has empezado conmigo, seré tu agente. Me llevaré un porcentaje a cambio de avisarte de lo que merezca la pena saber. ¿Te has enterado? Acaban de abrir el túnel a Bacon Hill. Deberías echar un vistazo. Hablamos. Has conseguido. Esta es la tienda de ofertas. Lo sé, no parece gran cosa, pero tienen todas las piezas básicas que necesitas y siempre está abierta. Así que echa un vistazo a ver si ves algo que te guste. Los caballos se traducen en velocidad, así que mete todos los que puedas. Este es el lugar para hacerlo. Thank you.
Oye, tu coche necesita más inteligencia con tanto componente nuevo. Así que mejora el ordenador para optimizar la salida. En la transmisión se pierde la mayor parte de la potencia. Si la mejoras, tendrás más caballos que echar al asfalto. Una suspensión más dura te permitirá arrasar en las curvas. Mejora los componentes de serie. El óxido nitroso es la nitroglicerina de las carreras. Pon un sistema debajo del capó y dale potencia adicional que te hará falta. Coche no es rápido, por lo menos que mole. Aquí puedes poner un poco de estilo en el coche con piezas especiales.
eventos. Y hay un montón de patrocinadores deseando que firmes para las carreras de la URL. He escogido lo mejor de lo mejor. Dime con quién quieres firmar. Tienes trabajo. Ahora que has firmado con un patrocinador, para cumplir el contrato tendrás que dar la cara en los siguientes eventos. Salen en el minimapa marcados con iconos X. Ahora ve a demostrarles que han elegido bien contigo.